Los lubricantes no están hechos para estar quietos, ellos están hechos para moverse, lubricar y hacer varios ciclos. Este es el 0W30. Eso es el, bueno, estos son aceites multigrados. Ahora, la viscosidad es pues la resistencia que tiene a fluir el lubricante en este caso. Ahora, ustedes saben que la viscosidad se ve afectada por la temperatura. Entonces, ¿dónde presenta mayor desgaste un motor, sea de gasolina, sea diésel, sea gas? ¿En dónde? No, ¿en qué momento de su funcionamiento? En el arranque. Resulta y pasa que los aceites cuando se inventaron no se habían descubierto los aditivos y siempre empezaba con una velocidad fija, por decirlo así. Cuando se agregaron los aditivos, los aceites fueron capaces de mejorar en la parte de su desempeño. Ahora, el índice de viscosidad, o sea, si yo tengo un aceite en estas condiciones y si le agrego calor, pues obviamente voy a pasar a esta condición, ¿verdad? Voy a pasar a esta condición. ¿Ustedes se acuerdan lo que es la lubricación hidrodinámica? O sea, yo tengo dos componentes. Con un movimiento relativo. Hay un componente así y otro componente acá. Pueden tener movimientos. Si hay contacto metal-metal, pues obviamente va a haber rozamiento, calentamiento y desgaste. Yo lo que necesito, o sea, idealmente, se necesita que haya lubricante separando esos dos elementos. Desafortunadamente, en el funcionamiento de las máquinas hay momentos en donde eso no se cumple. Son situaciones como en el arranque de un motor, el aceite, el 99.9% está en el cárter, sobre todo si tú apagas el motor, el carro, y a las 8 horas, a las 10 horas vas y lo prendes. O sea, no hay lubricante. Entonces esta condición no se va a dar al inicio. Se va a iniciar después de unos breves minutos, unos breves segundos. Entonces, de inicio yo necesito un aceite. ¿Por qué los aceites son multigrados? Porque yo necesito que él me ayude en el arranque. Que sea poco viscoso para que la bomba de lubricación mate lo más rápido posible. O sea, yo necesito que la bomba me ayude y lubrique rápido y lubrique a todas las partes. Cuando ya, ahora sí empezamos con lo que tú dices, la temperatura interna del motor empieza a subir. Si yo tengo esta condición y el calor empieza a afectar la lubricación, ya no voy a, tengo la probabilidad de que esta capa lubricante, si se hace muy poco viscosa, se pierda. Y va a haber rozamiento, va a haber contacto metal-metal. Entonces, el índice de viscosidad es una característica que tiene el aceite de permanecer con esa, de conservarla. ¿Ya? O sea, es la capacidad que tiene el aceite de conservar su viscosidad.